La labradora sigue con su historia, pero fijémonos en las palabras que utiliza. Por acabar presto con el cuento que no le tiene de mis desdichas, quiero pasar en silencio las diligencias que don Fernando hizo para declararme su voluntad. Utiliza ella prácticamente el mismo zeugma con que reanudó su cuento Cardenio en el capítulo 27. Cervantes nos está señalando que estos dos cuentos tienen algo en común. En fin, Fernando se dedicó a seducirla, sobornó a la gente de su casa e incluso otros miembros de su familia. Contrató a músicos para cantarle durante las noches y, sobre todo, le envió billetes, que eran infinitos, llenos de enamoradas razones y ofrecimientos, con menos letras que promesas y juramentos. Aquí la labradora comenta que, aunque su honestidad le obligaba a resistir los avances de don Fernando, hubo en ella cierta tentación. Es una pequeña disquisición sobre la psicología femenina, lo que sigue. Me daba un no sé qué de contento verme tan querida y estimada de un tan principal caballero. Y no me pesaba ver en sus papeles mis alabanzas, que en esto, por feas que seamos las mujeres, me parece a mí que siempre nos da gusto el oír que nos llaman hermosas. La postura de los padres de la labradora en todo esto es interesante. Decían que la desigualdad entre su hija y el hijo del duque indicaba que la atención de éste era con toda probabilidad falsa, y para poner fin a sus pretensiones ofrecían casarla con otro de los más principales del lugar. Con esto, la labradora fortificaba su entereza. Ahora la moza nos revela algo sobre la psicología masculina también. Todos estos recatos míos que él debía de tener por desdenes debieron de ser causa de avivar más su lascivo apetito, que este nombre quiero dar a la voluntad que me mostraba. Así que, cuando se entera don Fernando de que los padres de Dorotea están a punto de darle estado a su hija, de alguna manera, podéis calcular cómo, el noble logró penetrar la casa de la labradora. Por cierto, ahora estamos leyendo toda una sección de Don Quijote que se consideraba tan erótica y excitante en su época que fue expurgada por la Inquisición portuguesa en 1624. Y fue que una noche, estando yo en mi aposento con sola la compañía de una doncella que me servía, teniendo bien cerradas las puertas por temor que por descuido mi honestidad no se viese en peligro, sin saber ni imaginar cómo, en medio de estos recatos y prevenciones y en la soledad de este silencio encierro, me le hallé delante, cuya vista me turbó de manera que me quitó la de mis ojos y me enmudeció la lengua. Cuenta la moza que no tuvo fuerzas para defenderse, y así Fernando la tomó entre sus brazos y le declaró su amor. Fijémonos en el curioso toque mercantil que siempre trae Cervantes en momentos parecidos. Hacía el traidor que sus lágrimas acreditasen sus palabras y los suspiros su intención. La labradora recobró sus perdidos espíritus y respondió al asalto. Si como estoy, señor, en tus brazos, estuviera entre los de un león fiero, y al librarme de ellos se me asegurara con que hiciera o dijera cosa que fuera en perjuicio de mi honestidad, así fuera posible hacerla o decirla, como es posible dejar de haber sido lo que fue. La valiente moza le enseña a Fernando cómo son las cosas. Es una reprimenda moral bastante fuerte e importante para el resto de la novela. Tu vasalla soy, pero no tu esclava. Ni tiene ni debe tener imperio la nobleza de tu sangre para deshonrar y tener en poco la humildad mía. Y concluye su réplica diciéndole al hijo del duque que nada va a pasar si no están legítimamente casados. La reacción de Fernando,
bellísima Dorotea, ves aquí, te doy la mano de ser lo tuyo, y señala una imagen de la Virgen María como el testigo del contrato secreto. Por cierto, para algunos de la época de Cervantes, eso se consideraba una manera válida de casarse secretamente, aunque el Concilio de Trento lo prohibió. Es de notar también que Cardenio interrumpe aquí diciendo que ha oído hablar de una mujer llamada Dorotea. De hecho, si recordamos bien, Cardenio sabe perfectamente bien cómo termina esa historia.